Respiro y elijo paz. Recuerda que estás practicando para recordar a ti, para recordarte a ti. Estás aquí porque has decidido sanar. Estás aquí usando el tiempo en favor tuyo, en favor de tu verdad. Estás aquí porque has decidido sanar. Para la práctica, estamos repasando las lecciones. Este es el primer repaso de las primeras 50 lecciones. La práctica consiste en adentrarse en los pensamientos de amor que nos ofrecen estas ideas. Consiste en repetir la idea en tu mente y repasar lo que nos ofrece la lectura, el repaso de cada lección. Yo leeré para ti y tú cerrarás los ojos. Y después de la lectura, invertiremos 2 o 3 minutos pensando en esta idea. Si por alguna razón se cruza el miedo, pensamientos irrelevantes, no amorosos, puedes abrir los ojos, observar a tu alrededor, repetir la frase y volver a cerrarlos para continuar pensando en la idea. Deja que todos los pensamientos amorosos relacionados o con el mismo contenido lleguen a ti. Estás profundizando en tus pensamientos de miedo para llegar a la fuente de tu fortaleza que está en ti. Estas son las ideas para el repaso de hoy. Dios es el amor en el que perdono. Inhala. Dios es el amor y exhala en el que perdono. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Los que están libres de culpa no pueden culpar. Y aquellos que han aceptado su inocencia no ven nada que tengan que perdonar. Con todo,
El perdón es el medio por el cual reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor de Dios en la tierra y me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme la mano y elevarme hasta Él. Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios es la fortaleza en la que confío. No es con mi propia fortaleza con la que perdono. Es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo a ver, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar, pero que nunca se olvidó de mí. Dios es la fortaleza
en la que confío. No hay nada que temer. ¿Cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver? No se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecir, para bendecirme. Reconoceré en todos a mi amigo más querido. ¿Qué puedo temer del mundo al que he perdonado y al que a su vez me ha perdonado a mí? No hay nada que temer. No hay nada que temer.
La voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo momento en que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente hacia la verdad. No hay ningún otro lugar donde pueda ir, porque la voz de Dios es la única voz y el único guía que se le dio a su Hijo. La voz de Dios me habla durante todo el día. La voz de Dios me habla durante todo el día. El amor de Dios es mi sustento. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra el mundo para que lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que el Hijo es impecable. Cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que yo soy su hijo. El amor de Dios es mi sustento.
El amor de Dios es mi sustento. La voz de Dios me habla durante todo el día. No hay nada que temer. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es el amor en el que perdono. Esta es mi oración de hoy. Perdono, soy fuerte, confío, estoy seguro, escucho mi propia voz, soy sustentado, me apacigo, soy, no pasa nada aquí, estoy intacto, mi inocencia está conmigo. Dios me da su mano. Puedo perdonarlo todo. Todas las cosas. Soy. Siento la fuerza. El amor nunca se olvidó de mí. Soy. El amor me guía. Ya comprendo a dónde debo ir. Soy.